el oscuro secreto del atentado contra Díaz Ordaz. Un hombre católico de pensamiento radical y con apenas 28 años, había planeado un atentado contra el presidente mexicano, Gustavo Díaz Ordaz, recordado por los eventos lamentables en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. El hombre que intentó el magnicidio el 5 de febrero de 1970 y no logró su cometido, aquel hombre era Carlos Castañeda, quien fue atrapado luego de disparar contra el vehículo donde supuestamente debía ir el primer mandatario. Ningún medio de comunicación informó de lo sucedido. ¿Por qué el gobierno ocultó un evento tan importante a todos los mexicanos? ¿Qué nos esconden? ¿Por qué Castañeda planeaba un atentado en contra de Gustavo Díaz Ordaz? ¿Por qué no logró su cometido? ¿Cómo lograron que los hermanos aceptaran declararlo mentalmente enfermo? ¿Es cierto que murió arrollado por un vehículo que nunca pudo ser identificado? Hoy conoceremos los detalles de este secreto episodio de la historia mexicana. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo fue el día del atentado? Carlos Francisco Castañeda de la Fuente era un joven de 28 años que leía el diario La Prensa el 5 de febrero de 1970. De repente se enteró de que el presidente Gustavo Díaz Ordaz asistiría al Monumento a la Revolución para celebrar el 53 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Poco después, Castañeda salió de su casa, llevaba una carta, fue hasta la calle Juan Díaz Covarrubias, en la colonia San Rafael, donde estaba un buzón de correo en el que dejó la correspondencia. Luego siguió una ruta que no se conoce con certeza. El hombre llevaba consigo una maleta en la que tenía una Luger para Bellum. Se dirigió luego hasta la esquina de Insurgentes y Valentín Gómez Farías. Díaz Ordaz tenía la intención ese mismo día de celebrar el aniversario de la fundación del Colegio Militar. En Popotla, Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa, se adelantó para esperar a Díaz Ordaz en el colegio. Cuando Carlos Castañeda vio pasar el vehículo, posiblemente pensó que el primer mandatario iba dentro y disparó. La gente, que también pensó lo mismo que Castañeda, pronunció «¡Vivas al presidente!». Esto de acuerdo con lo que se registra en el informe atentado a un vehículo de la comitiva del señor presidente de la República, el cual se firmó el 6 de febrero de 1970. ¿Por qué Castañeda quería atentar contra Díaz Ordaz? Muchas versiones del hecho se propagaron por quienes vieron los acontecimientos. Una de esas asegura que, durante un segundo, García Barragán y Castañeda se vieron a los ojos. El victimario dijo que disparó porque pensó que el licenciado, Díaz Ordaz, iba junto al secretario de la Defensa Nacional. También añadió que buscaba vengar la matanza de Tlatelolco, que había ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968. ¿Qué pasó con Castañeda? Agentes policiales o del servicio secreto detuvieron a Castañeda ese mismo día. Según relató el hombre años después, el comandante Miguel Nazar Haro le hizo bajar los pantalones. Textualmente expresó, con un cordón de cáñamo me amarró los testículos y le dio un tirón muy fuerte. Me dijo que rezara el credo, así, hincado. Sobre Nazar pesaban acusaciones por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos a opositores de tres gobiernos. Además, creó la trágica Brigada Blanca. A pesar de esto, Castañeda no mostró miedo. Sus torturadores dijeron, «No le tiembla la voz, está muy bien aleccionado». Una jueza había declarado jurídicamente incapaz a Castañeda y lo recluyeron por 20 años en un psiquiátrico. Para lograr que los familiares accedieran a declararlo incapaz, dos de los hermanos de Castañeda fueron detenidos y luego los obligaron a aceptar esa decisión. Carlos Castañeda salió libre en el gobierno de Salinas de Gortari. Pasó sus últimos años en la indigencia, hasta que fue atropellado por un auto y perdió la vida el 4 de enero de 2011. ¿Por qué el gobierno ocultó el atentado contra Díaz Ordaz? Los detalles del atentado y de por qué se ocultó se registran en el libro Que Nunca Se Sepa, escrito por José Ramón Cosío Díaz, quien fungió como ministro de la Suprema Corte en retiro. Tras el atentado, Castañeda fue declarado incapaz, débil y enfermo mental en un juicio de interdicción, es decir, no penal, que terminó borrándolo como persona. En una entrevista, Cosío Díaz dijo que esto ocurrió gracias a una distorsión de todo el sistema,
porque ese sistema estaba controlado por una sola persona, entonces Gustavo Díaz Ordaz. Incluso en el ocaso de su periodo presidencial, Díaz Ordaz mantenía intacto su engranaje represivo. Eso explica por qué por meses Castañeda estuvo ocultamente detenido en las mazmorras de la temida Dirección Federal de Seguridad, DFS, y en las celdas del campo militar número 1. Su caso se convirtió así en un secreto de Estado. Posteriormente fue trasladado al psiquiátrico sin que fuese penalmente juzgado. Cosío expresó: "Para mí la maldad del caso es que privatizaron. Déjame decirlo así, hicieron privado un asunto público, porque disparar contra un presidente, insisto, es un asunto muy muy grave, y pudieron haberlo llevado a un juicio público, acusarlo y sentenciarlo". ¿Quién fue Gustavo Díaz Ordaz? Gustavo Díaz Ordaz Bolaños fue presidente de México desde el 1 de diciembre de 1964 hasta el 30 de noviembre de 1970. Además de político, fue abogado. Durante su presidencia, México tuvo uno de los mayores crecimientos económicos. El Producto Interno Bruto, PIB, se ubicó entre el 6 y 8%, mientras que la inflación se ubicó en 2,7%, un mínimo porcentaje que en las siguientes décadas el país no volvería a tener. Díaz Ordaz Bolaños fue hijo de Ramón Díaz Ordaz Redonet y de Sabina Bolaños Cacho. Nació el 12 de marzo de 1911 en el estado de Puebla, en lo que actualmente es Ciudad Cerdán, pero en aquella época era San Andrés Calchicomula. Tuvo cuatro hermanos, dos mayores, Ramón y María, y dos menores, Ernesto y Guadalupe. Además, fue bisnieto del héroe liberal José María Díaz Ordaz, y Miguel Bolaños Cacho, su tío materno, fue gobernador de Oaxaca en dos periodos. Por si fuera poco, fue pariente lejano de Porfirio Díaz. ¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968? Todo empezó cuando en el centro de Ciudad de México se originó una pelea de estudiantes. Entonces llegó al lugar el Cuerpo de Granaderos, un grupo antimotines de la policía capitalina. Sin embargo, la intervención del Cuerpo de Granaderos fue brutal, al punto de que no solo golpeó a decenas de estudiantes, sino también a quienes veían la pelea. De hecho, los estudiantes corrieron hacia sus escuelas, buscando refugiarse, y hasta allí los siguieron. Profesores y otros estudiantes que veían clases fueron igualmente agredidos. Transcurría el 23 de julio de 1968, un periodo en el que se sabía que la policía cometía abusos, pero aún así, lo que les hicieron a los estudiantes fue demasiado excesivo, y eso originaría que los jóvenes universitarios decidieran organizarse y a través de una marcha protestar por la violencia policial de la que fueron objeto. Esa marcha la organizaron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y del Instituto Politécnico Nacional, IPN. No obstante, miembros del Partido Comunista Mexicano se sumaron a ella. Los granaderos se encargaron de reprimir la caminata, pero eso solo motivó la creación de un movimiento estudiantil, que creció rápidamente en apenas unas semanas. Se declararon en huelga universidades como la UNAM y el IPN. Autobuses quemados y el estallido de artefactos explosivos fueron reportados por las autoridades. En el Zócalo detuvieron a decenas de jóvenes. También decenas de militares y tanquetas fueron desplegados. Las instalaciones de la UNAM y el IPN fueron ocupadas por el ejército, lo cual hizo que Javier Barros Sierra, rector de la Universidad Nacional, renunciara como medida de protesta. En tanto, el movimiento agrupado en el Consejo Nacional de Huelga no pudo ser contenido hasta llegada la tarde del 2 de octubre, cuando una nueva marcha se había convocado y tenía como punto de partida la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Los estudiantes se encontraron con la sorpresa de que el sitio estaba rodeado por cientos de soldados. En virtud de esto, los líderes estudiantiles anunciaban que en pro de evitar hechos de violencia, la marcha quedaba suspendida. Pero justo entonces comenzó una balacera en contra de la multitud. Así se abría un nuevo y doloroso capítulo en la historia de México. El país no volvió a ser el mismo desde aquella tarde en la que el cambio político y social fue inminente. La BBC informa que aún no se sabe desde dónde se originaron los disparos ni cuántas víctimas reales hubo. Carlos Castañeda defendía a San Agustín. El joven Carlos Castañeda tenía ideas religiosas bastante radicales y quien, según un testimonio, defendía a San Agustín, el santo patrono de los teólogos. El testimonio lo dio Juan Manuel Martínez Vázquez, un compañero de Castañeda. Ambos asistían a los cursos lectivos, donde impartían clases para los hombres capitalinos que carecían de recursos económicos y también para los que emigraban del campo. Según Martínez, Castañeda se había tomado muy en serio su defensa en la religión que creía, el catolicismo. Era tanta su entrega que le apodaban el San Agustín.
Y es que se ganó el mote porque cuando un maestro de historia contemporánea de la secundaria nocturna atacaba a la iglesia, Castañeda la defendía. Además, en una oportunidad, de acuerdo con Martínez, Castañeda expresó a una profesora de química su deseo de ser sacerdote. A pesar de intentarlo, nunca logró ingresar al seminario. ¿Qué era la Dirección Federal de Seguridad, o DFS? DFS es la sigla de la Dirección Federal de Seguridad. Esta era la Policía de Espionaje Mexicana. En otras palabras, una agencia de inteligencia y policía secreta mexicana, la cual se creó durante la presidencia de Miguel Alemán Valdés, con la asistencia de agencias de inteligencia estadounidenses como la CIA. Su propósito era preservar la estabilidad interna en el territorio mexicano, por lo que estaba en contra de cualquier forma de subversión y amenaza, incluidos los intentos de las organizaciones antigubernamentales y prosoviéticas de desestabilizar el país. No obstante, en el lapso de 1968 y a finales de la década de los 70, la DFS fue acusada de detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzosas y asesinatos. Las Naciones Unidas recibió unas 347 quejas sobre crímenes de Estado en territorio mexicano ocurridos desde 1960 hasta 1980. La DFS fue disuelta en 1985, durante la presidencia de Miguel de la Madrid, todo gracias a la intervención de Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación de la Madrid. Juan Manuel Martínez Vázquez, amigo de Carlos Castañeda, fue detenido en 1970 por la DFS. Juan Manuel era de Huajuapan, de León, Oaxaca, una pequeña ciudad fundada en el virreinato. El joven tenía un taller de bicicletas, el cual cerró cuando tenía 26 años, para mudarse con sus padres al DF. Ya en la moderna y caótica ciudad, la Dirección Federal de Seguridad detuvo a Martínez en febrero de 1970. El nombre del joven quedó grabado en los archivos de una historia que aún en la actualidad guarda secretos. Juan Martínez, al igual que otros jóvenes, era sospechoso por el intento de asesinato de Castañeda en contra del presidente Díaz Ordaz. La DFS pensó que Martínez era parte de un gran complot. Aquellos eran años de mucho conflicto en los que los jóvenes universitarios exigían en marchas y protestas el cese a las represiones. Juan le reveló a Castañeda que había participado en las actividades de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, en la cual se organizaban jóvenes católicos que decían convincentemente un lema: «Por Dios y por la patria». Esa frase se grabó vehementemente en la memoria de Carlos Castañeda. Fue Martínez quien llevó a Castañeda hasta la asociación para que hablara con el sacerdote Manuel Vázquez, pues este tenía la posibilidad de ayudarlo a ingresar al seminario. El sacerdote tuvo gran influencia en Castañeda, y según el testimonio de Martínez, el padre le confesó que para que su amigo fuese aceptado por la iglesia, se necesitaba de una dote que se ubicaba entre los 3,000 y 4,000 pesos. Un hecho importante fue un libro titulado Héctor, obsequiado por el padre a Castañeda. El libro fue escrito por un sacerdote, y en él habla de un conflicto civil entre el gobierno de México y religiosos católicos. Ese conflicto es la Guerra Cristera, en la cual los religiosos tomaron las armas para impedir que el catolicismo terminara siendo controlado por el gobierno. El conflicto provocó 250,000 muertos en solo 3 años. ¿Qué era la cárcel de Lecumberri y qué cosas horribles pasaron ahí? Esta fue una de las cárceles más temidas del territorio mexicano, tanto que también se le conoció como el Palacio Negro. Fue inaugurada por el presidente Porfirio Díaz el 29 de septiembre de 1900. Estuvo en funcionamiento durante 77 años. Al inicio era una estructura de gran envergadura, con una capacidad para 800 hombres y 200 mujeres. Las celdas eran para un solo recluso y cada una tenía un baño. La disposición de los presos dependía del delito que hubieran cometido. La estructura circular de la cárcel hacía posible que los presos pudieran ser vigilados sin que se percataran de ello, ya que en el centro del edificio estaba la torre de vigilancia. Las celdas no tenían comunicación entre sí. Sin embargo, los síntomas de descomposición empezarían a hacerse evidentes con la indisciplina dentro del penal. Esto comenzó durante la Revolución Mexicana. Así lo aseveró la investigadora Graciela Flores, quien también dijo que la situación empeoró cuando fue clausurada, luego demolida la cárcel preventiva de Belém, en la década de 1930. Esto obligó a que los presos de esta prisión fuesen trasladados a Lecumberri. Así se provocó una sobrepoblación que derivó en hacinamiento. Ya por celda llegaba a haber 18 personas. Eran tantos los reclusos que algunos se veían obligados a dormir en baños, pasillos y jardines. El hacinamiento también hizo que los alimentos no alcanzaran. A los presos se les entregaba la comida en sacos o faldones, sin contar con la insalubridad, que hicieron que la gripe,
la amigdalitis, la ictericia, el reumatismo y la fiebre tifoidea se propagaran, y todo sin medicamentos, ni algodones, ni gasas, para dar algunos auxilios. Había un sitio al que apodaron Pabellón de los Tuberculosos, donde los que tenían esa enfermedad no contaban siquiera con colchones ni sábanas. Pero lo peor es que cerca había personas sanas. Todo esto hizo de la cárcel un sitio de sufrimiento y de una muerte prácticamente segura para muchos. La penitenciaría fue cerrada y clausurada el 27 de agosto de 1976. Posteriormente se convirtió en lo que sigue siendo hasta hoy la sede del Archivo General de la Nación, AGN. Un dato importante sobre la penitenciaría de Lecumberri es que allí fueron baleados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Luego fueron sepultados en la parte trasera de la cárcel. Expedientes de la cárcel de Lecumberri y el caso de Carlos Castañeda de la Fuente. Acceder a esa edificación es volver a más de 40 años en el tiempo y comprender cómo, amparados en la ilegalidad y de acuerdo con los jefes de turno, operaban policías y espías. Allí hay viejos expedientes escritos en máquinas de escribir y con faltas ortográficas, a los que hay que tocar con guantes y con extremo cuidado, debido a que prácticamente se deshacen en las manos. A pesar de que su nombre aparecía en los ficheros de la DFS, no fue nada fácil reconstruir la historia de Carlos Castañeda, pues en la base maestra no había registro. Los ficheros eran apenas pequeñas tarjetas informativas que los policías elaboraban para tener registro de los números de expedientes de los reclusos. Y hallar el expediente de Castañeda implicaba atinar en qué caja podía estar, pero tras revisar, en una de esas cajas apareció un expediente con una buena cantidad de hojas, con varios reportes policiales, fotografías y peritajes psicológicos. En esa caja además había un manuscrito en el que se leía: si el pueblo pide justicia y el gobierno ordena matarlos, los cristianos tenemos la obligación de defender y orientar al pueblo, como dice la teología católica, aún usando las armas contra el tirano. Ese manuscrito lo llevaba consigo Castañeda el día en el que fue detenido. En el expediente también se halló otro documento que expresaba: Hoja 2, Secretaría de Gobernación. El día de hoy fue presentado y posteriormente también puesto en libertad Manuel Martínez Vázquez, quien al ser interrogado declaró: a Martínez, Castañeda le habría parecido extraño, con facciones de hombre mayor cuando apenas tenía 28 años. Su quijada era prominente, tenía cuadrado el mentón y defendía vehementemente a su religión, el catolicismo. 1968 y la lucha entre el comunismo y el capitalismo. En 1968, la Guerra Fría dividía el mundo en dos bandos, el comunismo y el capitalismo. En América Latina, los movimientos estudiantiles despertaron junto con las canciones de protesta de Amparo Ochoa y Óscar Chávez. En el caso particular de México, que en ese entonces estaba muy convulsionado, jóvenes universitarios crearon un movimiento estudiantil y así protestaban pacíficamente para exigir el cese de la represión a Díaz Ordaz. Pero lejos de prestar atención al reclamo, el mandatario ordenó que los atacaran fuertemente aquella tarde del 2 de octubre de 1968. El modelo económico de Díaz Ordaz fue el capitalista, pero su gobierno nunca representó una amenaza real para el comunismo. Se convirtió, más bien, en una respuesta contra la Guerra Fría. Esta provocó una crisis que también fue el impulso para la creación del movimiento estudiantil en México, al que Díaz Ordaz vinculaba con el comunismo. El primer mandatario creía que los estudiantes organizados solo buscaban sabotear la realización de los Juegos Olímpicos. Incluso existe la versión de que Díaz habría informado al gobierno estadounidense de que el movimiento estudiantil, apoyado por la Unión Soviética, China y Cuba, derivaría en una revolución de ideología comunista. ¿Quiénes conformaban el movimiento estudiantil en México? Además de los estudiantes de universidades públicas como la UNAM y el IPN, el movimiento estudiantil también estuvo conformado por obreros, amas de casa, profesores, intelectuales y otros profesionales. Esto lo hacía un movimiento de carácter social. Castañeda consiguió trabajo de mecánico en 1969 y allí conoció a un amigo al que le confesó el plan de asesinar a Díaz Ordaz. El taller mecánico GMC estaba en la Avenida Insurgentes Norte, número 1274. Allí, en 1969, Carlos Castañeda encontró un trabajo como mecánico. Diariamente salía de su apartamento y trabajaba desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Fue allí donde conoció a un joven de 18 años llamado Juan Vega Zamudio, a quien le confesó, en diciembre de 1969, el plan que ya tenía en mente. Vega llegó a solidarizarse con la causa de su compañero. Para entonces, Castañeda intentaba hacerse de un arma con el que no solo asesinaría a Díaz, sino también a varios funcionarios. Esa era la manera en que,
concebía que podía acabar con las tantas situaciones injustas que se vivían en el territorio mexicano. ¿Cómo consiguió la pistola? En el taller también trabajaba Noé Vilchis, un inmigrante estadounidense de 20 años que, al enterarse del plan y de que Castañeda necesitaba un arma, se ofreció para conseguirle una por medio de un primo, al que fueron a ver en lo que actualmente es el callejón del Tejocote en Santa Fe. Castañeda le pagó al primo de Vilchis $900 por un arma calibre 38. Esto era una buena cantidad de dinero, en especial si se tiene en cuenta que Carlos recibía semanalmente un sueldo aproximado de $242. Castañeda guardó el arma en una petaquita en la que estaba escrita la palabra México. De acuerdo con el expediente, fue en las minas de Santa Fe donde Juan Álvarez, el primo de Vilchis, enseñó a Castañeda a cargar y a disparar el arma. También le explicó cómo lograr que no se encasquillaran las balas, las cuales compraban en la calle Donceles del centro. Álvarez habría declarado después que Castañeda tenía ideas subversivas. Así lo aseguraron los agentes. La nomenclatura ideas subversivas era lo que necesitaba escuchar la DFS para apresar, torturar y encarcelar a los jóvenes de esa época. Castañeda habría pronunciado las siguientes palabras en alusión a quien asesinó al presidente Álvaro Obregón. Voy a vengar la muerte de los estudiantes, de las mujeres y niños inmolados en Tlatelolco, y me voy a convertir en un émulo de José de León Toral, y mi sacrificio me hará mártir. Carta que Castañeda dejó para una revista. La carta que Castañeda dejó en el buzón antes de que intentara asesinar a Díaz Ordaz tenía como destinatario a la revista ¿Por qué? Esa carta, que llevaba por título Noticia, suceso que ocurrirá el 5 de febrero de 1970, fue interceptada por la DFS. En la carta, en líneas generales, expresó que la razón de lo que hizo fue la matanza de Tlatelolco. Castañeda fue aislado por 4 años y recibió tratamiento farmacológico psiquiátrico que lo afectó permanentemente. Carlos Castañeda estuvo recluido en el nosocomio Dr. Samuel Ramírez Moreno, cuyas instalaciones están en el municipio de Chalco, en el Estado de México. De acuerdo con lo manifestado por Cosío en su libro, Castañeda no tenía contacto con prácticamente nadie, pues por al menos 4 años fue aislado en un pabellón que se construyó especialmente para él, todo como consecuencia de que nunca se hizo público el atentado y jamás se le llevó a un juicio penal con una sentencia apegada a la ley. Constantemente era vigilado y allí le suministraban tratamiento farmacológico antipsicótico. Esto le provocó daños físicos y mentales irreversibles, lo cual explica por qué, cuando salió en libertad a los 51 años, en el gobierno de Carlos Salinas, no pudo adaptarse al hogar de su hermano y terminó sus días en la indigencia, pidiendo limosna, hasta que la muerte lo alcanzó aquella madrugada del 4 de enero de 2011, tras haber sido arrollado por un vehículo que jamás pudo ser identificado. La culpabilidad de Carlos Castañeda por el intento de asesinato al presidente Díaz Ordaz es un asunto innegable. Pero expertos y medios de comunicación señalan que la respuesta del gobierno fue excesiva y que jamás se debió ocultar un asunto de Estado, tal y como lo señala José Ramón Cosío Díaz, en Que Nunca Se Sepa. Cosío dijo que a Castañeda le correspondía pagar por su delito encerrado muchos años en prisión. No obstante, solo intentaron borrarlo como persona, dándole al caso un trato ilegal que no estaba en conformidad con la legislación penal del año 1970. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el oscuro secreto del atentado contra Díaz Ordaz. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.